Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿sí o no, Dubán Bayona? Así es, compañero, el cuerpo lo sabe. Harold Ortega, mi hermano, bienvenido a CNC Noticias. Gracias por la invitación, contento de estar aquí presentando nuestra nueva canción. ¿Cómo se llama, Dubán? Ella lo era todo, es una canción del maestro Wilfran Castillo que se hizo con mucho cariño. Quisimos como rescatar esas melodías que se hacían antes en el vallenato y esas letras que se han perdido un poco, como esas letras tan poéticas que nos tiene acostumbrado nuestra música vallenata. Claro, y que hacen falta, usted sabe. Hacían falta, entonces quisimos rescatar eso un poco y recalcar que en el vallenato tenemos música buena, música bonita, música para enamorar y de despecho. Y la gente estaba esperando eso de Dubán. Así es, estaba esperando una música, una canción bien, bien romántica, muy sentida, que pudiera tocar fibras. Yo creo que tocamos fibras con esta canción. Vamos a dar un pedacito para iniciar aquí a la gente. Claro que sí, compañero. Suficiente, he viajado cuanto quise, me han besado muchas veces y he besado a cuantas quise, y hoy en medio de la nada me despierto solitario porque sin ella no hay nada. Y es que ella fue la mejor parte de mi vida, y por andar de cuerpo en cuerpo la perdí. Ella tiene todo lo que había en mi vida y se llevó mi alma y me dejó una herida. Y aunque ya he vivido todo lo que quise, sin ella no hay sol, tan solo días grises. Yo con ella pasé mis días más felices. ¡Hey! Y es que ella fue la mejor parte de mi vida, y por andar cuerpo la perdí. Oiga, qué energía. Qué energía tan bacana, Dubán. Hombre, mi hermano, muchísimas gracias. De verdad que es una canción hecha con mucho cariño, con mucho profesionalismo. Los arreglos estuvieron a cargo de mi hermano Harold Ortega con el maestro Margeles. Y creo que se logró algo bien, bien importante. Tenemos ya un video también que rodamos en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Aprovechamos una gira que teníamos en los Estados Unidos. Y creo que logramos algo bien bonito con este video que pueden visitar en mi canal de YouTube, Dubán Bayona. Sí, oiga, Harold, ¿cómo le ha ido aquí con el compadre Dubán? No, excelente. Ya llevamos 6 años de esta bonita trayectoria. Y bueno, invitar nuevamente a todos los que nos están viendo a que visiten nuestro canal de YouTube y vean este bonito video, esta bonita canción. Aquí decía el compadre Dubán que usted fue el responsable de los arreglos y tal de la canción. Sí, tuve la fortuna de grabar con el maestro Margeles. Logramos algo muy, 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 muy especial que no se había visto desde hace mucho tiempo. Y bueno, con todo cariño para todos ustedes. Así es que es, mi hermanito. Oiga, hoy es viernes y la gente está esperando encenderse con la rumba y también con el sentimiento que seguramente nos imprime este tema. De verdad que nosotros veníamos, nos hacía falta letras como esta, Dubán, hombre. Sí, claro que sí, yo sentía eso. La gente estaba ávida por escuchar música nueva, pero con este sentimiento, con estas letras tan profundas, con estas letras poéticas, y escogimos, creo que el mejor, Wilfran Castillo, para nosotros es uno de los más grandes que tenemos en nuestra música vallenata, y logró hacer esta canción tan bonita, que aparte es una historia de la vida real. ¿A quién le sucedió? Un amigo, siempre uno dice, no, que un amigo, no, pero esta vez sí fue la verdad. Un amigo que reside en los Estados Unidos nos contó esta historia tan, tan bonita. Pudimos transportársela a Wilfran y Wilfran pudo descifrar cada momento de dolor que él vivió en esta canción. Hoy la vi cuando pasaba, con mi vida entre sus manos. No es la misma su mirada, sentí el peso de los años. Bueno, ya vamos a seguir con Ella lo era todo, pero vamos a escuchar Me sobran las palabras, porque eso no puede faltar. ¿Yo qué? Puedo besarte ahora, mi amor, con todo el alma. Puedo robarte un beso solo con la mirada. Siento que te amo más, que hoy me gustas más. Es algo singular, me sobran las palabras. ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? Ay, ¿qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo.
infaltable este éxito de Dubán que nos dejó en el folclore vallenato. Claro que sí, es una canción que, bueno, a pesar de tantos años de haberse lanzado, es una canción que sigue en el corazón de muchas personas y donde la cantamos, la gente no permite cantarla, ellos la cantan a todo pulmón, se sienten felices y nosotros pues complacidos de poder hacer música tan bonita que llegue al alma. Oiga, Dubán, gira, ¿qué se viene ahorita? Bueno, vamos a estar trabajando muy duro en la promoción de Ella lo era todo, pero vamos a estar alternando eso con giras internacionales, nacionales e internacionales. Tenemos presentaciones el próximo mes, a finales de este mes en la ciudad de Ibagué, vamos a estar en Amazonas, vamos a estar visitando Perú, Ecuador el mes que viene. Oiga, ustedes también lo aman en México, ¿no? Lo adoran. Sí, claro que sí, en México es una... Yo a veces dije una grosería diciendo... Un día que estaba allá dije, bueno, aquí escuchan más vallenato que en Valledupar. Entonces, escuchan demasiado vallenato, consumen mucho vallenato, conocen hasta un poco más que uno el género, porque dicen, cualquier persona te puede decir, esa canción, el coro lo hizo fulanito de tal y el bajo lo grabó fulano de tal y dura tantos minutos. O sea, es un conocimiento que han adquirido esa gente impresionantemente con nuestra música vallenata. Que lo adoran, lo aclaman ustedes. Sí, es una nos quieren mucho nuestra música. Es un público que nosotros siempre vamos a llevar en el corazón, el público mexicano. Claro que sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo voy a soltar a usted el micrófono, okay, para que usted me suelte toda la canción. Ella lo era todo, porque me voy a quedar allá, pero rumbeando. ¿Sí o qué? Dale, compañero, voy a rumbear que nosotros nos encargamos de la música. ¡Uy! ¡Ay, hombre! He vivido suficiente, he viajado cuanto quise, me han besado muchas veces y he besado a cuantas quise. Y hoy en medio de la nada me despierto solitario, porque sin ella no hay nada. Y es que ella fue la mejor parte de mi vida. Y por andar de cuerpo en cuerpo la perdí. Ella tiene todo lo que había en mi vida y se llevó mi alma y me dejó una herida. Y aunque ya he vivido todo lo que quise, sin ella no hay sol, tan solo días grises. Ella lo era todo, yo luché por ella, explícame Dios por qué tenía que irse. Aunque ya he pagado todo lo que hice, ella no regresa y solo hay días grises. Yo con ella pasé mis días más felices.